Hola, hola, Jonky de Rise of Legends, ¿cómo estamos? Aquí Senda y hoy vamos a estar hablando de unas cosas, una información que nos han dado un poquito privilegiada sobre las cosas, sobre los artefactos nuevos que van a venir con el bazar en la siguiente actualización 2.1. A día de hoy no he visto a nadie que haya todavía hecho ningún vídeo, ninguno de los otros vídeos de creadores de contenido. Supongo que mañana los tendréis, ya que todos, supongo que porque es por el cambio de hora, etcétera, etcétera. Pero os voy a traer, por así decirlo, la exclusiva, al menos lo que sabemos hasta ahora, sobre, como digo, los nuevos artefactos. Pero antes de entrar en materia, voy a hacer un concurso, ¿vale? Un concurso como los anteriores, va a haber 5 ganadores y cada ganador se va a llevar 540 gemas. Ahora bien, ¿qué necesitáis para ganar? Bueno, ¿qué necesitáis para ganar? Hace falta suerte, igual que para conquistar el corazón de ella. Pero ¿qué necesitáis para concursar, ¿vale? Para concursar. ¿Y de qué va este concurso? Se va a llamar Cosplay de Pobres. Cosplay Pobres. Pobres. Es una idea del compañero de la Senda Army que se llama JPoke. Desde aquí, muchísimas gracias por la idea. Me ha parecido muy buena y he querido hacer algo un poco más interactivo. Entonces, ¿de qué consiste? Cosplay de Pobres. Pobres, pues tiene sentido, cosplay, os disfrazáis de cosas, de Rise of Legends, de pobres, pues que no hace falta que os gastéis dinero, con lo que tengáis por casa, con maquillaje, con pinturas de vuestra prima, con las ceras de colorear de vuestra prima pequeña, con la ropa de vuestra madre, lo que queráis, os disfrazáis o hacéis un cosplay así de algún campeón de raid, luego entre toda la gente de la comunidad Rise of Legends de Senda Army vamos a estar votando a los 5 ganadores y los que más likes o más votos positivos tenga serán los 5 que se lleven las gemas, ¿vale? 5 personas, 540 gemas para participar. Tenéis que estar en el Discord de la Senda Army, el link está abajo en la descripción. Y además, y súper importante, ¿vale? Si no, no va a contar, necesito que junto a vuestra imagen me pongáis vuestro ID, vuestro número, ¿vale? ID de jugador es esta de aquí, le dais copiar ID y listo. Básicamente porque esto es lo que yo lo tengo que pasar a Plarium para que sepa qué cuenta es exactamente a la que tienen que darle las gemas, ¿vale? Así que, como digo, concurso cosplay de pobres, daremos los resultados a final de semana. Y ahora sí que sí, vamos al lío, vamos a comentar los nuevos artefactos, ¿vale? Vengo por aquí, os voy a enseñar por aquí ambas cosas, la imagen que nos han pasado, así como el post, el mensaje, que nos dice: Hola chicos, aquí está lo prometido, la información prometida sobre los nuevos accesorios. Estos nuevos accesorios son los que podéis encontrar si venís luchar, arena, arena de relevos, bazar. Aquí parecía que veíamos algo. Esto, ¿vale? Es parte de joyería. Va a ser joyería de sets. ¿Y qué digo por, a qué me refiero por joyería de sets? Pues exactamente igual que los sets de ahora. Ahora mismo tenemos sets que requieren 2 y 4 piezas para funcionar, o 4 piezas, depende del set. Aquí vamos a tener sets de artefactos. Continúo leyendo. Los dos nuevos tipos de accesorios serán disponibles en el bazar. Las mecánicas que tienen son más parecidas a los sets de artefactos que son a los accesorios clásicos. Pues como acabo de decir, si equipamos 1, 2 o 3 ítems o artefactos, en este caso, artefactos, accesorios de este set, nos va a dar cierto bonus. Los artefactos que hemos visto, bla bla, hay tres tipos en cada set: anillo, amuleto, estandarte. Y equipando más accesorios de ese set, nos aumentarán los efectos que ese set tiene. Vamos a explicarlo con, y aquí esto es importante, pone con los dos di ejemplos directos. O sea, quiere decir que estos dos ejemplos directos son los dos ejemplos, los dos sets de artefactos que nos van a venir. El artefacto, el set X, que no sé cómo se llamará, llamaremoslo eso, X. Una vez por turno, no. Una vez por turno, el campeón equipado con X accesorios, por ejemplo, con 1, 2 o 3 accesorios de ese mismo set, o sea, un accesorio vendría a ser, por ejemplo, un anillo o un collar o un estandarte, 2 pues serían 2 piezas, 3 serían toda la joyería. Tiene un 5, un 10 o un 15% de probabilidad, en función de 1, 2 o 3 artefactos equipados, de inmediatamente acabar el cooldown de cualquier skill que acaben de usar. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente, campeones con cooldowns muy largos, por ejemplo, Príncipe Kaimar, que tiene una skill muy buena que resetea cooldowns, si tiene en este caso 3 ítems de joyería de ese set equipados, tendrá un 15% de probabilidad de que se rese de que en cuanto tire esa skill, ¡pum!, se le ponga de nuevo, que se le cancele el cooldown, lo cual está muy roto.
Esto va a venir muy bien, o sea, esto va a venir muy mal para ciertos campeones, muy bien para otros ciertos campeones. Va a venir muy mal, por ejemplo, para campeones de boss de clan, sobre todo para gente que esté haciendo pesadilla, super pesadilla, con setups muy específicas, que necesitan saber exactamente en qué turno tal campeón va a tener tal skill. Estos ítems no van a ser buenos ahí, ¿vale? Porque entonces nos va a descuadrar todo y nos vamos a ir a la mierda. ¿Dónde va, sí que va a ser muy buenos? Pues por ejemplo, como digo, con campeones con mucho tiempo de cooldown en sus skills, o con campeones que queramos que tengan sus skills mucho más rápido. Por ejemplo, imaginaos un Rotos que pega su skill fuerte un turno, obtiene turno extra y que además le salta el bonus de joyería. Entonces tendría otra vez otro turno para pegar otro golpe fuerte. Yo lo veo esto más enfocado a mazmorras y arenas en vez de a boss de clan, ¿vale? Y ahora el segundo set, el set que aquí se llama Y, dice al inicio de su turno, un campeón equipado con accesorios del set Y tiene un 8, un 16 o un 24% de probabilidad, y de nuevo igual si tenemos 1, 2 o 3 objetos, de quitar un debuffo aleatorio del objetivo. Esto quiere decir del objetivo, o sea, del mismo campeón. Esto sí que lo veo muy bien, tanto para boss, como para arenas, como para mazmorras, como para lo que queráis. Y que, hombre, no sé, esto por ejemplo puede venir muy guay, puede ser muy guay si estamos luchando contra un Rotos, perdón, contra un Rotos, no, contra un Tormin, y nos congela y de repente, pum, nos salta este set y nos quitamos el debuffo. Como digo, tiene más probabilidad, tiene hasta casi un 24% si llevamos los 3 ítems de joyería, de eliminar un debuffo aleatorio al principio de cada turno. Esto puede estar interesante, lo que hacen es dar todavía más RNG al juego. Que batallas que antes parecían ganadas, si nos saltan las cosas de los sets, quizás no sean tan ganadas. Imaginaos, yo que sé, un Hegemón que tiene, por ejemplo, el set de arriba y tiene los 3 ítems. Tiene su skill de bloquear cooldowns, automáticamente le salta el set y ahí tiene de nuevo la skill. O a la inversa, tenemos un campeón que es objetivo de un ataque de Hegemón, por ejemplo, se le ponen sus skills en cooldown. ¿Y qué pasa? Pues que al siguiente turno le salta el de este de los accesorios y se le quita el debuff, ¿vale? Simplemente va a tener más en juego el RNG. Nos va a permitir ganar batallas que parecían perdidas y nos va a hacer perder batallas que parecían ganadas. Cada facción, continúo leyendo, tendrán estos dos tipos de accesorios. O sea, son dos tipos de accesorios y va a haber estos dos tipos de accesorios para todas las facciones. O sea, va a haber un montón de fragmentos. De fragmento no, va a haber un montón de accesorios que vamos a tener que ir recopilando. No sé cómo de caros o de baratos van a ser en la tienda, pero vamos a necesitar un montón, porque tenemos que equipar 3 ítems a todas las facciones, a todos los campeones que usemos en arenas o en mazmorras, es mucho, es bastante. Y luego, esto que es algo que también lleva bastante debate, es ambos efectos de accesorios tendrán Unique Visual Cue, es como un aura, ¿vale? Cuando te lo pones. Imaginaos, yo que sé, un Super Saiyan que tiene la misma aura esa alrededor, pues algo parecido. Y aquí es donde está el debate. Hay gente que dice que con llevar esos sets equipados va a estar constantemente el brillo alrededor. En plan, va a estar modo Super Saiyan constantemente. Hay otras personas que dicen que no. Que únicamente, por ejemplo, cuando veamos que a nuestro campeón le ha saltado ese set y se le han quitado, o sea, se le ha reactivado el cooldown de una skill, es cuando le hará saldrá el aura. Y tendrá el bufo, habrá hecho el efecto. Entonces no es constante, o no sé si será constante, no lo sabemos. Aquí en la imagen pues podemos ver el colgante, que es lo mismo que se veía en la imagen del bazar. A la derecha vemos el anillo y luego atrás vemos un estandarte. Entonces esto es todo lo que sabemos, por así decirlo, hasta ahora, de estas cosas nuevas, de estos artefactos nuevos que van a venir en el siguiente parche 2.1. Que como digo, os vendrá seguramente de aquí a 2 semanas, de aquí a mitad de mes. Otras dos cosas importantes antes de que os vayáis. Bueno, hay bastante cosas importantes, así que no os vayáis todavía. La primera es que normalmente cada 6, 7, 8 semanas suele haber una fusión. La última fue la de Grubtug, fue pues bastante mala. Entonces, y luego la anterior fue la de Lord Calavera. Entonces, más o menos entre fusiones hay en torno a eso. Un mes y medio, 2 meses, bueno, un mes no, 2 meses y medio, 3 meses de tiempo entre fusiones. ¿Qué quiere decir? Pues que llevamos 8 semanas desde la última fusión. Entonces, hay rumores de que puede haber una nueva fusión pronto. No sabemos el qué, no sabemos cuándo, pero
va siendo hora, ¿vale? Es como cuando empezamos a saber o empezamos a intuir que viene un por dos porque hace mucho tiempo que no viene ninguno, pues con las fusiones lo mismo, hace mucho tiempo que no viene ninguna, más o menos las cuentas nos cuadran de que toca venir uno y habrá que estar atentos a ver si sale algo. Es algo que mola porque siempre los campeones nuevos de fusiones son campeones que son campeones completamente nuevos y siempre, como digo, mola tener campeones nuevos en nuestro roster, nuevas opciones de conseguir campeones si sois en early, middle, en late en función del estado del que estéis, etcétera, etcétera. Y luego también nos han dicho que están preparando un gran parche de rebalanceo. No sé si va a verse en ese siguiente, no lo creo, pero yo creo que más tirando a agosto va a haber un parche con mucho rebalanceo de campeones. Todavía no sé el qué, no hace falta que me preguntéis, no tengo ni idea, pero nos han comentado que se está preparando un gran parche de rebalanceo, ¿vale? Y ahora, para acabar el vídeo, como parece que esta sección os gusta mucho, vamos allá con leyendo los tres comentarios que me dejasteis en el vídeo anterior. Vamos con el primer comentario. Comentario de El Maltón. Nos comenta, jajaja, también vieron en la búsqueda de senda monstruo malformado. Esto fue el vídeo anterior donde buscábamos, donde intentamos explicar un poco lo del hack y tal. Búsqueda de senda de monstruo malformado es simplemente porque estaba haciendo la web y necesitaba rellenar el de este de monstruo malformado y obviamente poner mi vídeo. No porque yo me crea que soy un monstruo y soy un máquina y me autobusco senda monstruo, porque no es así, ¿vale? El siguiente comentario es comentario del compañero Andrés Pinto. Este es un comentario que me parecía muy buena pregunta. Si yo tengo un campeón que tiene en su ataque básico multi-hit, por ejemplo, rompe ataúdes, y le pongo la maestría de mata gigantes, ¿también influye tener puntería para que el daño de la maestría entre más de una... entre más de qué vez? Es decir, los tres golpes que pegue. Esto me parece una buena pregunta, pero no. O sea, el tener puntería no influye a las maestrías, no influye a las mata gigantes. Las maestrías algunas sí, pero no influye en este caso ni a mata gigantes ni a maestro de la guerra, ¿vale? Eso simplemente es un porcentaje que hay ahí, pero que no tiene nada que ver con la puntería. No os preocupéis, que la puntería es únicamente para meter debuffos, bajar barras de turno, extender debuffos y poco más. Y vamos con el último comentario, chorra barra gracioso. Senda, ¿te gusta el helado? Pues sí, me gustan mucho dos tipos de helados. Esos que son como con un cucurucho y arriba es como nata y tiene nuececitas y chocolate. Y los que son los tipos, los Magnum almendrado de toda la vida. Vainilla dentro, afuera chocolate con almendritas, ¿vale? Esos son mis helados favoritos. Hay luego esos también que son como sándwich, que es en plan de dos... el centro es como nata o vainilla y arriba son como dos lonchas de galletas, eso me gustan también mucho. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido algo de toda esta información. Como digo, recuerdo, sorteo de 5 personas, 540 gemas cada uno, sorteo cosplay pobre en el Discord de Senda Arby. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que lo hayáis disfrutado, muchísima suerte a los participantes y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!